Argentina en noticias. Se espera que 2 millones de turistas recorran el país durante los feriados de Semana Santa. El ministro de Turismo, Enrique Meyer, sostuvo que esta previsión es demostrativa del éxito del trabajo de un sector tan importante para el país como es el turístico. Meyer resaltó la importancia de que los argentinos elijan hacer turismo dentro del país y sigan potenciando un sector que cuenta con una amplia oferta de servicios y que crece constantemente. Por otra parte, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, hizo un llamado a la responsabilidad de los conductores durante este feriado largo de Semana Santa para evitar accidentes y no lamentar víctimas. Apelamos en este fin de semana largo, que va a ser récord en materia turística, a la responsabilidad de los conductores, a la solidaridad de los conductores y a entender que el fin de semana largo empieza en el mismo momento que sube a su familia arriba del vehículo. Así que, por favor, respeten las normas de tránsito, respeten las velocidades permitidas, que no conduzcan alcoholizados, que utilicen el cinturón de seguridad. Si van en moto, que conduzcan con casco. Frente a un fenómeno que, por suerte, la economía lo transforma absolutamente en virtuoso, que son los niveles récord de venta de automóviles. Fuerte incremento en el patentamiento de automóviles en el primer trimestre del año. En ese lapso, el aumento fue del 12,3% respecto del mismo periodo de 2011, con un total de 252.887 unidades patentadas, de acuerdo con el informe de la Asociación de Concesionarios de la Argentina. Además, en el mes de marzo, el incremento fue de casi el 35%, comparado con marzo del año pasado, sumando 81.900 unidades. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar.